El cruce de las avenidas Woodman y Victory en Van Nuys más parecía una laguna que una calle. Así quedó esta intersección luego de la intensa lluvia que desde anoche azota el sur de California y que puso en aprietos a miles de automovilistas. Y pese a que no maneja, Raymond también sufrió por los embates de la naturaleza. Hijo, se han venido acá debajo de un techito para taparse. Para buscar techo, sí. No queda otra. ¿No trajo usted su paraguas? No traje mi paraguas. No vine preparado. La ciudad de Los Ángeles ordenó el cierre de decenas de calles en el Valle de San Fernando, uno de los lugares más golpeados por la lluvia. Los usuarios de autobús tuvieron que batallar por los desvíos. Siempre cierran ahí el Basin, so ahora el bus está desviado y ahorita que pasó uno no paró, dejó a toda esta gente aquí. Paciencia y buen humor, dice Raymond, es lo que se necesita. Faltan como 40 minutos para que pase. Y acá van a esperar 40 minutos en el frío, con la lluvia. No queda otra, al menos que ustedes nos den un ride. Y aquí en el Valle de San Fernando, algunas calles han quedado convertidas en verdaderas lagunas y ríos. Aquí en la esquina de Valjean y Gilmore, en Van Nuys, es imposible cruzar la calle sin quedar completamente empapado. ¿Y la lluvia? ¡Ay! No. Deliciosa, está muy bonita la lluvia. ¿Sí, le gusta? Claro que sí, porque la necesitamos, el agua. Y aunque sea cierto lo que dice Celia, este temporal dejó a miles sin electricidad. La compañía eléctrica continúa trabajando para restablecerles el servicio. La reserva de Sepúlveda también tuvo que ser cerrada por deslizamientos de escombros. Mientras que en Pacoima, algunos se las ingeniaban con sábanas y hasta cojines para evitar que el agua penetre sus techos. Lo importante era cubrirse como sea, aunque algunos ni se molestaban en hacerlo. No tengo frío. ¿Cómo es eso? A ver. Pues no sé, pero pregúntale aquí a ella. ¿Calienta a la esposa bastante? Sí, de vez en cuando. ¡Ay! En el Valle de San Fernando, Daniel Tucho, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.